Now we are de I'd like to to invite here with me um, Dr. Diego Herreros. Uh, yes. Hello Dr. Diego, how are you? Como estás? Vamos. Sí, cambia ca cambiamos para para español, para português, ok? Está <laughs> bem. Uh, bueno, gracias Bien, muchas gracias. Para, gracias. Sí, muchas gracias por tempo el tiempo ahí, por estar conosco. Y bueno, eh, empezamos, ¿verdad? Con tu presentación. Eh, eh, solo un punto ahí que me gustaría reforzar. Entonces, si, si tiene alguna pregunta, eh, pregunta ahí, hay el chat, pero hay QA. Entonces, pregunten en QA y después, entonces, vamos a tener un tiempo ahí de, de respuesta. Ok, gracias. Perfecto, muchas gracias. Entonces, eh Hoy día quiero hablarles un poco de resonancia magnética con eh, musculoesquelética utilizando Erigon Dial. Quiero partir esto hablando algunos conceptos eh, sobre calidad de imagen en resonancia magnética. Eh, hay dos parámetros que son importantes cuando hablamos de calidad de imagen en resonancia magnética. Uno es la relación señal ruido y otro es la resolución espacial. Y ambos van a depender en parte del volumen, del tamaño del Voxel. Si es que nosotros, por ejemplo, disminuimos el tamaño de la matriz, aumentamos el FOB y aumentamos el grosor de corte, eh, vamos a obtener un Voxel de mayor tamaño, lo que a su vez vamos, va a significar una mayor re, eh, relación, mejor relación señal-ruido, pero una eh, peor resolución espacial. Si aplicamos los cambios contrarios, vamos a tener un Voxel de menor volumen lo que significa una mejor resolución espacial, pero un, una peor relación señal ruido. Ahora, cómo compensar esta pérdida de relación señal ruido, lo que el instrumento que eh, históricamente está a mano en resonancia magnética es ir a modificar el NEX, el número de excitaciones que, eh, que es el tiempo que vamos a estar, que el equipo va a estar recibiendo la señal. Por lo tanto, aumentamos el NEX pero eso eh, mejora parcialmente la relación señal ruido, pero implica un mayor tiempo de examen. Visto esto, el, el balance entre estos conceptos tiempo, relación señal ruido, resolución espacial, es el eterno dilema en resonancia magnética. Ericondiel entonces eh, es un algoritmo de inteligencia artificial que se aplica al proceso de generación de la imagen previo a la construcción de esta del total de señales, del universo de señales que van a ir a llenar el espacio K, es capaz de discriminar lo que es ruido y lo que es artefacto de ringing o artefacto de Gibbs para eh, lograr construir una imagen eh, de calidad, ¿ya? sin que esto signifique un, eh, una, un, un, una pérdida eh, o un tiempo es eh, mayor. Entonces, si es que para eh, consecuencias convencionales, eh, nos va a tomar un tiempo determinado lograr una imagen de calidad diagnóstica, o sea, que tenga una resolución, eh, eh, relación señal ruido y resolución espacial eh, con calidad diagnóstica, nos toma un tiempo determinado. ¿Qué pasa con Eric DL? Que nosotros podemos obtener esa misma calidad de imagen en un menor tiempo o podemos usar el mismo tiempo obteniendo un estudio de calidad de imagen mucho mayor esto nos lleva a, a cómo aplicar el Ericon Lo primero es que nosotros podemos elegir, como se mostró previamente, el nivel de disminución de ruido. ¿ya? Acá tenemos secuencias T1 coronales de rodilla. Eh, a este lado podemos ver una secuencia convencional que tomó eh, una, eh, un minuto y 18 segundos y cada adquisición con grado bajo, medio o, o alto de potenciación de Ericon Tomó 43 segundos. ¿ya? Para hacer más evidentes los cambios, vamos a comparar la secuencia convencional con, la, eh, con, con el ericondial y podemos ver cómo se logra eh, un menor grano o ruido de fondo, eh, mejor definición, por ejemplo, del cartílago articular, de la placa subcondral, de los contornos meniscales, eh, etc. Ahora, esta herramienta nos lleva a que cuando la empezamos a utilizar, nos vemos en, en la obligación, en la necesidad de modificar nuestros protocolos. Como les comenté previamente, esta es la realidad aplicando el RICONDL. Nosotros lo que decidimos fue usar algo intermedio, disminuir en algo el tiempo respecto a lo que hacíamos antes, pero ganando en calidad de imagen. Les voy a mostrar algún, eh, ahora algunos estudios comparativos de secuencias convencionales previo a que tuviéramos instalado eh, EriConDiel y secuencias que hicimos al mismo paciente, misma extremidad, luego de tener instalado EriConDiel. Esto es instalado sobre eh, una base de un resonador magnético Signa Creator de 1,5 Tesla. Entonces, en la, eh, acá tenemos la secuencia convencional, aquí tenemos la secuencia adquirida con Eric andyel. Entonces vean la diferencia que salta a la vista inmediatamente en la definición de la calidad eh, de imagen en un menor grano, eh, eh, menor eh, eh, ruido de fondo. Vean la definición de los vasos intraóseos, por ejemplo, o de estos vasos en partes blandas posteriores. Entonces, eh, al comparar estas imágenes de la secuencia convencional versus eh, eh, las realizadas con Eric Condiguel, lo que hicimos para optimizar eh, la calidad es, eh, pudimos aumentar la matriz, disminuir el grosor de corte a 3 milímetros respecto a los 4 milímetros, mantener un NEX bajo de 1,5 versus 3 que se utilizaron en la secuencia convencional, obtuvimos un estudio, eh, una secuencia con mayor número de cortes. Y en la mitad de tiempo, 1 minuto y 22 segundos versus 2 minutos y 43 segundos, por lo tanto, una reducción del 50% del tiempo y una, una calidad de imagen eh, que salta a la vista eh, la lo superior que es. Vamos a ver ahora estas secuencias coronales eh, de PFATSAT. Vean eh, lo mismo, la el menor ruido de fondo, la definición de, de, de cartílago, de contornos meniscales, cómo empieza a aparecer este desgarro meniscal. Eh, lo mismo en estos cortes sagitales. Acá eh, ya había, pro había progresión de este desgarro meniscal eh, del, en el cuerno anterior del menisco lateral. Vemos que se ha formado eh, un, un quiste intrasustancia. Podemos ver entonces cómo se va definiendo también la definición de la, de la raíz anterior del, del menisco lateral de sus fibras. Otro ejemplo, vean estos cortes axiales comparativos, tenemos un, una úlcera condral grado 4 con edema óseo subcondral, veamos la diferencia en el grado de definición eh, de lo que ya hemos hablado, el del cartílago, la, la, la úlcera condral propiamente tal, en eh, una secuencia que tomó al comparar 1 minuto y 30 segundos versus 2 minutos y 25 segundos en la eh, adquisición convencional. El mismo estudio, otro corte con esta eh, eh, cambios subcondrales en la tróclea femoral. Un corte sagital a la misma altura en que podemos ver estas mismas diferencias. Veamos la definición de los contornos del menisco. O de estructuras más pequeñas, como podemos ver acá el, el componente profundo del, del, del complejo colateral medial, el ligamento en, eh, menisco femoral profundo. Eh, cómo podemos ver la diferencia de definición en ambos estudios. Y comparando también la cantidad de tiempo, 1 minuto y 46 segundos versus 3 minutos y 50 segundos en la secuencia convencional. Entonces, todos estos cambios nos, llevó, nos llevaron a que nuestro estudio, nuestro protocolo de rodilla, que eh, es de 5 secuencias y que previamente nos tomaba cerca de 15 minutos, lo logramos reducir. Eh, en un 41% el tiempo, a cerca de 8 minutos, y con una calidad de imagen que es eh, significativamente mayor. Eh, esto nos permite también no buscar como objetivo principal, como les decía antes, disminuir la cantidad de tiempo, sino que lograr una eh, mayor calidad de imagen. Eh, en este eh, estudio se solicitó una resonancia magnética de, de mano. Para controlar un chuanoma de un nervio digital del, del dedo índice. Y eh, comparen ustedes mismos, por favor, la, la definición de estructuras que logramos en este, eh, utilizando el DL. Acá está el chuanoma. Vean eh, cómo se ve en las secuencias actuales versus las antiguas, o la definición de otras estructuras eh, eh, pequeñas de, eh, del, del dedo. Incluso eh, logrando un tiempo un poco menor a la secuencia convencional. Entonces, el nos da eh, esta flexibilidad para ser, un poco, para ser más libres al momento de querer armar protocolos o de estudiar patologías, eh, en poder decidir eh, qué queremos hacer sin ser tan esclavos del tiempo. Acá lo que buscamos hacer, hicimos una prueba de lograr un estudio de mayor resolución del cartílago articular del compartimento patelofemoral, femoral. Eh, hicimos un, eh, secuencias axiales con una matriz mayor, un grosor de corte menor, manteniendo un, un NEX bajo para lograr una mayor resolución espacial. Quiero que se fijen en la resolución que, que se logró. Si es que esto lo hubiéramos hecho con Eric DL, con estos parámetros, habría sido un estudio muy alto en grano, en ruido, y vean cómo se logra definir con el patrón trabecular, eh, los vasos eh, y el cartílago mismo con gran definición. Ahora eh, eso era un poco la parte comparativa de sin condiel y con Erbicondyl que les quería mostrar. Ahora vamos a ver algunos casos eh, ya de patologías en musculoesqueléticas más o menos frecuentes que me ha tocado ver en los últimos meses desde que eh, desde que tenemos Ericondiel para que ustedes se puedan hacer una idea. Esta es una resonancia magnética de pierna eh, que se solicitó en un paciente que tenía una amputación y tenía sospecha de un neuroma. Eh, entonces tenemos un corte eh, sagital T2 y cortes axiales en, en T2 también. Y acá tenemos en el corte sagital como referencia eh, la altura a la que tenemos el corte axial y en las flechas marcan el nervio tibial y podemos ver este engrosamiento distal que si lo vamos viendo progresivamente en estas secuencias axiales, vemos cómo se llega a este engrosamiento que efectivamente correspondía a un neuroma. Eh, del tibial. <laughs> vean en este otro caso, estos cortes sagitales de rodilla, de PFAXAT y T2, cómo se logra una definición realmente eh, exquisita del, del desgarro mismo en el tercio proximal del ligamento cruzado anterior y cómo, si nos vamos al, a la secuencia eh, coronal oblicua dirigida al ligamento cruzado anterior, vean cómo se define el cabo proximal del eh, ligamento cruzado anterior roto. En este mismo paciente, eh, si vemos el, un corte coronal de PFATSAT, vean en el compartimento lateral cómo tenemos una rotura, un desgarro del menisco lateral con un flap de tejido meniscal que se proyecta al receso menisco tibial, o esta lesión tipo RAMP en el cuerno posterior del menisco medial, o estos en sagitales T2 y de PFATSAT, esta típica eh, contusión osteocondral del cóndilo femoral lateral. Otro ejemplo, veamos estos cortes sucesivos de eh, secuencias coronales de PFATSAT de rodilla. Acá tenemos el compartimento lateral, la banda iliotibial, Vean cómo eh, a, aquí, al lado de la tibia, podemos ver una eh, pequeña fractura, una avulsión eh, de la inserción tibial del ligamento anterolateral, la fractura de segón. Si vamos, eh, avanzamos hacia posterior, también eh, hacia medial, podemos ver una, una abulsión, una fractura pequeña eh, de las fibras profundas del, del ligamento colateral medial en la inserción femoral. Si seguimos yendo hacia posterior, aparece una fractura también por abulsión en la cabeza del peroné de las inserciones del eh, ligamento colateral lateral y de las eh, bandas de, de, del tendón del bíceps femoral, con, bueno, y con todo el edema. Ahí en las partes plantas posterolaterales. Eh, entonces, tenemos esa eh, lesión profunda del ligamento colateral medial, la, la abulsión del ligamento anterolateral, lesión de la cápsula posterior, un desgarro en el músculo popliteo y en un paciente con un ligamento cruzado anterior indemne. Otro ejemplo: eh, resonancia magnética de tobillo. Acá tenemos un corte sagital en que podemos ver un desgarro o rotura completa del tendón de Aquiles. Vamos a ver algunos cortes axiales a distintas alturas. Acá vemos el engrosamiento y tendinosis del, del, del tendón de Aquiles. Y en cortes superiores a través del desgarro, vamos a ver ahí eh, el, el foco mismo con hematoma, con falta de definición fibrilar y eh, el cabo proximal del tendón roto. Veamos un ejemplo de cadera. Acá tenemos eh, una secuencia eh, axial oblicua eh, de p eh, Tenemos un desgarro o desinserción basal del labrum antero superior y aquí hacia posterior podemos ver eh, un quiste paralabral que se va a ir proyectando hacia las partes blandas posteriores superiores eh, de la articulación. Cortes agitales de, de la misma eh, del mismo paciente. Vean. La, la definición que logramos del desgarro superior y esta formación quística en paralabral posterosuperior eh, en las partes blandas. Acá hay una tabla resumen con los eh, parámetros que utilizamos para eh, en que se lograron estas secuencias de aproximadamente 2 minutos 20, 2 minutos 32 segundos con esa definición. Otro ejemplo de cadera, si vamos viendo cortes agitales progresivos. Vemos que acá aparece una alteración de señal en la espina ilíaca eh, antero inferior en un paciente eh, que tiene una abulsión de, de la banda directa de la inserción del, del recto femoral en la espina ilíaca antero inferior. También eh, nos ha dado buenos resultados la utilización de Recondiel en... en, en en partes de la anatomía que necesitan usar eh, antenas eh, de cuerpo, por ejemplo, la resonancia magnética de pelvis, eh, protocolo de músculo esquelético. En este caso, en una paciente eh, que se le pidió el estudio para eh, un control de localización eh, y estado de, eh, de la inyección de biopolímeros de relleno en las regiones glúteas. Entonces, eh, esta es la calidad de imagen que se obtuvo en cortes también coronales, T1 y STIR, en que podemos ver eh, cómo se definen las, eh, los lóculos de inyección de biopolímeros. Acá está la tabla para que puedan ver de, eh, los parámetros que utilizamos. Bueno, este es otro caso, un caso muy eh, bonito. Eh, que muestra una eh, lesión por arma blanca del tendón de Aquiles. Vean que tenemos una lesión, acá tenemos, perdón, un sagital T1, sagital de P. y un coronal. Tenemos una eh, lesión por arma blanca que es de espesor completo del tendón de Aquiles y de ancho parcial. Vamos a ver secuencias axiales de 2 y de pfat consecutivas eh, de esta lesión. Si se fijan, eh, antes que nada quiero que Vean acá el nervio tibial, el grado de definición que tenemos de los, eh, de, lo, de los fascículos del nervio, justo a la altura de la división en los nervios eh, plantar medial, plantar lateral. <coughs> al ir descendiendo, vamos a ver todo el edema que hay en las partes blandas regionales y cómo empieza a alterarse la, la señal de la grasa rodeando el paquete vascular nervioso, especialmente eh, en relación al nervio plantar medial. Eh, y el trayecto de la lesión con un pequeño hematoma. Eh, por lo tanto, esta eh, lesión por arma blanca a través del tendón de Aquiles alcanzó el paquete vasculonervioso nervioso tibial posterior. Acá tenemos un ejemplo de antepié, secuencias eh, T1, T2 y T1 con gadolinio, en que vean cómo eh, un paciente perdón, con antecedentes de artritis reumatoide. Entonces vean el, el, la definición que logramos de las erosiones en las articulaciones metatarsofalángicas, eh, la sinovitis y esta gran eh, bursitis intermetatarsiana, que incluso acá en la región dorsal podemos alcanzar a ver cómo se forman estas eh, pequeñas imágenes tipo cuerpos de arroz en el, en el espesor de la, de la bursa. Cortes eh, coronales del, del mismo estudio, coronal T2, de t 1 con gadolinio, en que podemos ver lo mismo, eh, eh, la sinovitis y la gran eh, bursitis con los cuerpos, como les comentaba, eh, en el segundo espacio intermetatarsiano. Este es otro eh, caso que, que me parece particularmente bonito. Tenemos eh, unos eh, cortes estir y T1 coronales comparativos de pelvis, en que podemos ver en la región de la tuberosidad isquiática derecha una, eh, osificación, una gran osificación heterotópica eh, secuelar, ah, vamos a ver ahora cortes axiales consecutivos, T2 y de DPFATSAT, vean cómo en la tuberosidad isquiática eh, empieza a aparecer esta gran eh, osificación heterotópica, tenemos líquido en la interfase entre las eh, estructuras óseas, vean también en la definición de fascículos del nervio ciático veamos cómo en unos cortes más abajo vemos el origen vemos perdón el origen de los tendones isquiotibiales y también cómo acá el músculo cuadrado femoral muestra edema y eh, sustitución adiposa en contexto de eh, en un pinzamiento isquiofemoral un síndrome de pinzamiento isquiofemoral acá está el resumen eh, de los parámetros que utilizamos para estas secuencias, en que se logra una gran calidad de imagen en, eh, con tiempos que son mucho menores a los que eh, estábamos acostumbrados y, eh, reitero, con una eh, mucha mejor calidad de imagen. Entonces, en, en suma, Eric logra reconocer y reducir el ruido y artefacto previo a la generación de la imagen. Esto rompe un poco eh, la, el clásico problema de calidad versus tiempo en resonancia magnética y nos da la, la libertad de no ser esclavos del tiempo al momento de querer elegir eh, optimizar la calidad de un estudio. También podemos elegir optimizar el tiempo o optimizar ambos en el balance que nosotros queramos. Eh, eh, como ejemplo de, de nuestro protocolo de rodilla, lo logramos reducir, en, como les comentaba antes, en un 41% el tiempo de adquisición y logrando una calidad de imagen que es eh, muy superior a las secuencias convencionales. Muchas gracias por su atención. Dale. Muchas gracias, doctor Herrero. Me, me gustaría, entonces, tenemos algunas preguntas aquí. Entonces, la primera es que, bueno, se, ¿qué te parece? ¿Te preocupa estar pasando algo por alto o maquinando algo que se, se pierde? O sea, alguna información que eh, con el ¿Te preocupa eso? Bueno... Inicialmente, efectivamente, era una preocupación cuando eh, conocí la técnica y empecé a ver las primeras imágenes. Eh, por una parte, me dejaba tranquilo que está eh, visado, aprobado por la FDA. Y eh, por otra parte, es distinto a los filtros que se hacen postproceso. Cuando uno ve la imagen y empieza a recorrer los estudios adquiridos, uno se da cuenta inmediatamente. Que hay una, una diferencia en, en cuanto a quien no es que eh, queden las estructuras más borrosas o más plásticas, sino que logra efectivamente definirlas mejor. Eh, y eso salta a la vista, eh, y, y uno al irse acostumbrando ve que empieza a ver cosas mejor que antes, a definir las estructuras y las lesiones eh, mejor que antes. Vale, gracias. Y, y una pregunta es: ¿cómo camina ahí? Eh, si hay un, un, una, alguna curva de aprendizaje, ¿no? o sea, para usar AiryCondiao, se tiene que, ¿cuánto tiempo se tarda? Si hay un, un tiempo ahí de aprendizaje, ¿Cómo, ¿qué te parece? Sí, a mí eh, me parece que la verdad es que es que no. Eh, lo que hay que acostumbrarse es que la imagen se va a ver de, distinta y volviendo a la pregunta anterior, uno al principio se pregunta... Lo que estoy viendo es real o, o está es plástico, está inventado. Cuando uno se da cuenta que, que es real, la verdad es que no cuesta acostumbrarse porque eh, uno empieza a ver mejor. Es como, eh, eh, que, no sé, eh, hacer una corrección de las dioptrías de los lentes ópticos. Sí, sí, Por claro. lo tanto, me parece que no hay una curva de aprendizaje. Sí. Y, y una, una pregunta también es eh, los niveles de Eric Condiel, de, de, de sacar el ruido. Eh, ¿qué, ¿Qué le parece para, para entonces, músculo esquelético? ¿Qué, ¿Qué nivel es mejor? Nosotros estamos usando el nivel eh, alto. En algunos exámenes, el medio. Eh, el bajo no lo, no lo utilizamos. Ok. Dale. Pero eso depende, me imagino que de cada equipo y los protocolos que se utilizan, eh, hay que ad adoptar los protocolos, la verdad es que a la medida de cada centro, de lo que uno acostumbra a hacer y el equipo que uno tiene. Pero la verdad es que en la práctica nos hemos quedado con eh, la potenciación alta y media. Sí, dale. Bueno, doctor Herreros, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas más, pero estamos muy eh, apurados en, en tiempo, entonces después contestamos por texto a todos ahí. Entonces, gracias, gracias por el tiempo, gracias por la excelente presentación.